Fotos y libros es una revisión de la historia de la fotografía española desde principios del siglo XX hasta los 80. A través de 30 conjuntos fotográficos, las paredes del Museo Reina Sofía repasan la transformación de la sociedad española. Este es el más antiguo, un poema de Ramón de Campoamor traducido en imágenes de 1905. Aborda la sumisión de la mujer con estética de cine mudo y convive con los retratos populares de Ortiz Echagüe. A veces es primero la fotografía, como esta serie de boxeo sobre la que escribe Ignacio Aldecoa, o al revés, Delibes escribió primero y el fotógrafo disparó después. Lo vimos, luego fuimos a su casa, estuvimos un rato charlando y luego al cabo de, no me acuerdo si una semana, 15 días, ya cogí yo el coche para hacer el libro. En la Guerra Civil destaca el fotolibro Madrid y ya en los 60 aparece la atrevida colección de Tusquets que durante 15 años pone al mismo nivel a escritores y fotógrafos. Una década después también fue revolucionaria la obra de Fernando Nuño. Un trabajo que se llama Los últimos días de Franco vistos en televisión española, que es literalmente una obra maestra. Se ha dicho muchas veces que el fotoperiodismo desaparece por la competencia de la televisión. Bueno, pues este es un libro fotográfico compuesto únicamente de imágenes de los televisores de aquel momento. Y el relato del siglo termina con una versión de la mujer que reivindica sus derechos y la irrupción de una nueva estética. Un siglo de palabra e imagen se reúnen en fotos y libros, esa muestra que revisa la historia de España a través de sus fotolibros. Fotógrafos como Ramón Massats, Robert Capa y Ortiz Echagüe, entre muchos otros, ponen imagen a textos de autores de todos los tiempos. La colección del Museo Reina Sofía los ha reunido y hasta el 5 de enero de 2015 podemos contemplar el resultado de esta narrativa de equipo.